Hola, muy buena gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y esta vez comenzaremos acá sin más que el grande Illuminato, que subió un nuevo video, un mini YouTube hispano hace pocos días, creo que el sábado fue que subió. Ahora estoy, bueno, lunes a la tarde, las 3, ok, no me dio tiempo y bueno, ahora sí, poquito al menos y dura un minuto, así que esto será muy rápido la reacción, así que no esperamos, capaz será bueno. Y a ver cómo era el título. YouTube hispano, ¿por qué me pica la cosa? ¿Por qué te pica la cosa con lado de la ciencia? Hola, soy Alto, nos ofrece. Hola, soy Alto, nos ofrece la explicación científica para explicar la picazón. Video para el collab. El collab del gato Daniel. Con la gato Daniel XD. Ok. Ya, sin más, vamos a reaccionar y a ver qué contiene esto. Ok. Hola. Hola, soy Tim. ¿Para qué? Hola. Kill me, please. Hola, soy impotente. Impotente. Y me pica la cola. Crack. ¿Alguna vez les ha picado el culo y alguien de su costado les ha dicho ¡oleme el dedo! ¿De dónde surge este mito de mierda? Pues no está muy claro, lo más probable es que viene de los pendejones. En su cultura, frotarte con caca era una cura segura para las enfermedades de la pija. Antiguamente, algunos pueblos utilizaban los... Qué buena referencia, ahí otra vez. Era una cura segura para las enfermedades de la pija. Antiguamente, algunos pueblos utilizaban los árboles o bien como consola o bien para rituales satánicos. El satanismo es una ciencia, por supuesto. ¿Qué tiene que ver esto con la comezón en el ano? Pues, ¿qué te importa, pendejo? Pero no sé por qué me pican las manos. Porque eres coche, tu madre. No, mentira. Aunque puede ser. En realidad, la comezón puede ser causada por tener relaciones homosexuales con extraterrestres. Los científicos parecen estar de acuerdo en que la leche extraterrestre puede causar sida en los... Ay, me como colocó la imagen, está buenísimo. Le puede causar sida en los ojos. Y también puede provocar la expansión del culo más rápida que la velocidad de la luz. Aquel que tuvo sexo espacial de estos días, que levante la mano. Hola, soy Adolf Hitler y vamos a hacer un video muy... Que levante la mano. Hola, soy Adolf. Adolf Hitler. Y vamos a hacer un video muy excitante. Para lo cual tengo un invitado muy peculiar. Hola, soy Puto. ¿Qué piensas al respecto? Que le gusta cool. Va, ok. ¿Qué puedo hablar acá? Le pica la cola en la mano, no sé. A ver. Este... Pito. Ok. Este robot explotó, no sé qué tenía. Me invento la voz, que es chabón. La referencia, ¿verdad? Se perdimos la ciencia de aquí. Está bien entendido. Va, qué horrible. No, qué horrible. No sé cuánto otra referencia. Y acá hay un dibujo, no veo bien. No sé qué. No, esto no, ni sé qué, no sé qué es eso. Pero se dice con algo, sí era, ¿no? Diablo. Y bueno. Soy un nadie. ¿Quién paculia? Yo, ok, creo que ya no hay nada más. Ok, buenardo, va, ahí está luz en la acá la batería, si ven que se apaga y se prende cada rato, pues se está bajando la batería, lo cargalo ya. Y bueno, creo que no puedo comentar más nada, creo que hasta aquí nomás. Me da buen video, like ya le di. Y bueno, dejad el video original abajo en la descripción si quieres verlo por tu cuenta. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Si el video te entretuvo, puedes darle un like así de grande y puedes suscribirte, compartir con tus amigos el video, suscribirte a este canal para más reacciones como este y
Y bueno, sin nada más que agregar, bueno, también seguime en mis redes sociales abajo si tienes ganas. Tengo mi segundo canal, tengo mi Instagram, Twitter, y me creé hace poco una página de Facebook que no sé qué voy a subir ahí, pero si quieres seguirme, sí. Y bueno, eso nada más que agregar. Bueno, soy yo, soy Ultimate, y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, chao, adiós, bye.